Cuando nos sentenciaron, éramos 8. Salimos las 8 con el juez y le dijimos: señor juez, ¿no nos dijeron que no íbamos a quedar presas? ¿Que nomás estábamos aquí mientras nos reponíamos? Las demás comenzaron a decirle: que mire usted, señor juez, que está así, que quién sabe qué. Entonces dijo: pero es que ustedes no me dijeron las cosas como estaban, dijo. No se apuren, que al fin de ese mismo dinero que les van a dar, de ese mismo pueden llamar a un abogado y pueden salir. Yo no me considero culpable, mire, yo no. Yo no secuestré a nadie. No soy capaz de matar ni una gallina. De todo lo que nos acusaron no lo es, porque nosotros también fuimos secuestradas, fuimos vendidas, fuimos todo, martirizadas. Todo nos hicieron, ¿no? Ahora, un centavo nosotras nunca recibíamos. Ni un centavo teníamos, ni para comprar una paleta. Pero en cambio ellas sí nos distinguían con golpearlo a uno. Para ellas no había comadres. Delfa no era tan mala como Chuy. Esa sí que era trabajosa. Nos bañaba en sangre. Un día Delfa nos dijo: ya no las voy a regañar. Ya no les voy a pegar tanto. Y nos hizo sus comadres, a mí y a Lupe, que dizque con un niño Dios. Después, ya cuando le mataron a su hijo, ya cambió.